Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy tenemos un nuevo video del cual vamos a hablar. Es acerca de lo que es nuestros ejercicios, chicas, para tonificar brazos, piernas o glúteos. Así que mis corazones, ya saben, ahí les voy a dejar el video. Pero sin antes continuar, yo quiero compartir con ustedes la felicidad que siento hoy, ya que una personita muy especial, mi hermosa amiga Nati Forero, que también tiene su canal de YouTube al igual que yo, me mandó algo muy bonito que yo quería empezar a usar desde ya. Es algo hermoso que se los quiero mostrar. Miren cómo viene esto. Gracias, Nati hermosa. Yo ya lo he abierto solo la parte de acá porque ya no aguantaba las ganas. Aparte que para adelantar lo que es este proceso, quiero que vean esto. ¡Tarararán! Miren esta hermosa cinturilla de mi amiga Nati Forero. ¿Cómo viene? ¡Wow, Nati! Gracias, qué hermoso. Y miren, viene con un cupón de descuento para tu próxima cuenta de 10 compra, perdón, de 10 dólares. Gracias, Nati hermosa, estoy feliz. Qué hermoso viene. Yo jamás había recibido una faja, o las veces que yo había comprado una faja, jamás había sido como esta. Qué bonito empaque en realidad, qué bonito. Nati es una niña que al igual que yo comparte mucho su experiencia de lo que es la cirugía de BBL. Ella ya tiene un poquito más que yo, si es que no me equivoco. Tal vez muchos de ustedes ya la conocen porque sé que muchos de ustedes también la siguen a ella. Y pues esta es una niña muy emprendedora que ha comenzado a emprender lo que es el negocio de las fajas. Y pues ella ya las viene usando y pues tiene muy buenos resultados con ello. Miren lo bonito que viene, cómo viene. Chicas, yo jamás había recibido una faja de esta forma. ¡Qué bello! Ay, Nati, gracias. Y justamente yo el otro día estaba hablando con ella y le decía, Nati, Tumbo, ¿tú también quieres ver la faja? Ay, no lo ven. Ven, quieren verte los amigos, Tumbo. Mira, acá está. Tumbo también quiere ver cuál es la cinturilla que me ha mandado Nati. Nati, muchas, muchas gracias. Está muy bonito. Me encanta el empaque, en verdad. Uy, ya lo abrí. Y quería enseñarles a ustedes cómo viene. Miren con este papelito, con su sellito ahí. ¡Qué hermoso, de verdad! ¡Qué bello! ¡Ay, no quiero, chicas! ¡Miren! ¡Miren lo bonito que llega con su tarjetita! ¡Qué hermoso! La verdad es que antes nunca me había llegado, como les decía, cada vez que había comprado una faja de esta forma. Y el otro día yo le comentaba a Nati, Nati, estoy queriendo usar de nuevo lo que es una cinturilla, algo, porque yo ya no uso mi faja normal. Entonces ella me dice, bueno, Eva, yo estoy vendiendo, mira, ¿sabes qué? Te la voy a mandar para que la uses, para que te ayude, que es muy cómoda, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la verdad es que le dije, ya, Nati, gracias. Y miren que llegó hoy a casa. ¡Qué bello, qué bello, qué impresionante! Miren qué lindo, y tiene una tarjetita, su lacito y una tarjetita con dedicación. Oh, mira qué hermosa, solo les muestro ahí nomás, chicas, ahí nada más. Ay, oh, gracias, Nati. Chicas, miren esta belleza, miren esta belleza de cinturilla. Yo desde que ya tengo mis 4 meses y medio, no uso lo que es mi faja normal. Estaba pensando usar lo que es una cinturilla y ya me llegó mi cinturilla. Gracias, Nati. Mira, se ve muy cómoda, muy buen material. Ah, miren, tienen aquí lo que es unos, yo le digo palitos, ¿sí? Y esto es muy bueno porque al momento de sentarte en tu estómago, como que, digamos, no se dobla, ¿no? Te mantiene erguida y todas esas cositas. Y eso es algo muy bueno, en realidad, te mantiene la posición recta y eso también hace que nuestro estómago pues esté recto. Porque muchas veces, a veces la pancita sale ya que nosotros estamos sentadas mal y como que la pancita la tiramos para adelante. ¡Wow! ¡Qué belleza en la forma que viene, tu cupón y todo lo demás! ¡Wow! Desde el primer empaque, muy cuidadoso, mayormente a mí siempre me ha venido como en bolsas y ya no sé si a ustedes también. Qué bello, me las voy a probar para que ustedes vean qué tal me queda. Nati, muchas, muchas gracias. Nati es una niña emprendedora, una niña muy creativa y miren, ahora está con lo que es esto. Esta faja es la talla S para mí, S. Ella creo que tiene diferentes tallas en realidad. ¡Oh, wow! Miren cómo viene esto. Tiene otro amarre acá, otro ajuste acá, o como decirlo, una faja extra, y te la pones ahí, te la estiras acá. ¡Wow! Esto, oh no, estoy mal, esto es así, perdón.
esto aquí, y esto aquí, y ya te asegura, y esto de acá, que son las otras dos fajitas, esto te hace más la presión a donde tú quieras llegar. Miren, wow. Mira, wow. Esto sí que es súper. Y miren cómo agarra lo que es lo de la espalda. Wow, es perfecto para mi tamaño, no tan largo, así no me aprieta lo que son las pompas ni las caderas, que eso es algo que ustedes tienen que cuidar durante el tiempo, no que nada te deforme lo que son las pompas o las caderas según lo que te hayan puesto. Miren qué bonito luce. Miren. Wow. Es totalmente súper esta faja. Wow, qué bonito se ve. Qué bonito, chicas, qué bonito en realidad. Miren, por todos los lados. Es excelente para usar. Me voy a sentar. ¡Wow! Hay una buena resistencia. La verdad es que me mantiene erguida, sin mentirles. Miren, miren cómo me veo. Es como que me mantiene la postura. Yo creo que esto va a ser perfecto para usarlo todo el día. Gracias, Nati. Gracias, gracias por lo que, por esta hermosa cinturilla. Así que, mis corazones, yo les voy a dejar aquí su Instagram para que ustedes puedan comunicarse con ella si también están interesadas en usar lo que son cinturillas. Ella no solo vende cinturillas también, sino fajas, todo lo que es respecto a lo que necesitamos para lo que es el BBL, las esponjas, el asiento de BBL, la tablita de BBL, todo ella, todo eso ya está vendiendo. Les invito a que vayan por su Instagram para que ustedes puedan ver las cosas que ella está ofreciendo a ustedes. Y también, si ustedes desean, pues me dejan su mensajito para que yo les mande su teléfono de ella y así ustedes puedan hablar mucho mejor con ella y preguntar todo lo que desean saber respecto a lo que es la faja, las cinturillas, las esponjas y todo lo demás. Ella hace envíos porque, miren, me ha enviado a mí, chicas. Entonces, ya saben, yo les voy a dejar gracias una vez más. Nati, están muy hermosas tus fajas, se ven de una buena calidad, se ve fuerte. Y eso es lo que más uno quiere, que te mantenga así, erguida y que no incomode. Yo creo que con esto voy a pasar en mis restos de videos, me van a ver y así yo también les voy a seguir contando qué tal me va con esto. A ver si hacemos que estos huesitos o esta cinturita se haga más pequeña. Así que, mis corazones, ya saben, les estaré dejando acá lo que es su Instagram. Y pues miren, me encantó. Una súper faja, muy cómoda, muy bonita. Les recomiendo. Vamos a intentar lo que es esta. Así que, mis corazones, mil gracias. Y tú, mi Nati hermosa, gracias, gracias, gracias. Estaba muy bonito lo que es este empaque y esta hermosa cinturilla. Entonces, pues, les dejo ahora sí con lo que es el video y yo me quedo puesta lo que es mi fajita. Les dejo con el video. Vamos a empezar, como les decía, con los ejercicios de pesas. Para esto vamos a necesitar, les voy a enseñar hoy día lo que es mi rutina de hoy, lo que yo hago. Solo voy a hacer la primera serie de todo lo que yo hago y la misma van a repetir simplemente 4 veces. De la misma forma que yo lo voy a hacer sucesivamente, uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿ok? Para esto vamos a necesitar lo que son dos pesas, en mi caso ya son de 10 libras cada uno, o sea 20 libras, una pesa pequeña para lo que es nuestros brazos y también una botella de agua. Si es que ustedes no tuvieran lo que son las pesas, pueden usar lo que es una botella de agua, todo va a ayudarles. Hay botellas de agua más grandes, los galones de leche incluso que ustedes usan o de jugo, ustedes también pueden utilizarlo para esto, lo llenan con agua y eso lo reemplaza lo que es sus pesas. Entonces, como les expliqué al principio, hoy vamos a hacer, les voy a mostrar, mejor dicho, lo que yo hago en lo que es mi rutina de piernas, glúteos y también un poco de lo que es brazos. En mi caso, yo no quiero hacer muchos brazos, ya que recuerden, no me gustan los brazos grandes, más que todo lo hago para tonificar, nada más. Y también voy a incluir las ligas, que en otro video yo les mostré a ustedes estas liguitas, pues también voy a incluir lo que es eso. Entonces, pues vamos a empezar, voy a bajar un poco lo que caso, yo empiezo con lo que son las sentadillas. Agarro de esta forma lo que son las pesas y hago 2, 3, 4, 5, 6, siempre apretando lo que son los glúteos. 7, la respiración. 8, 9, 10, 11, 12. A continuación, agarro una pesa más pequeña.
O puede ser una de las de 10 y hago este paso de acá, que es este. 1, 2, 1, 2. En esta posición. 1. Nunca dejo que mi rodilla sobresalga lo que son mis pies. Miren, no sobresale. 4. 6. 7. 8, 9, 10, cambio la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a hacer lo que se llama peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, ajustando siempre lo que son los glúteos. Suelto los glúteos, ajusto los glúteos. Suelto los glúteos, ajusto los glúteos. 10. ¿Ok? Vamos entonces ahora por el cuarto ejercicio. Para el cuarto ejercicio voy a usar lo que son mis ligas, ¿ok? Entonces en mi liga lo voy a poner en lo que es mis piernas. Si tú tienes alfombra, como es en mi caso en casa, puedes utilizar lo que es la alfombra. O si no, también lo que son los tapetes o naps que le dicen, creo si no me equivoco, para hacer yoga, eso también puedes utilizar. Entonces, nos echamos. Y lo que esta vez voy a hacer, a diferencia de la otra vez que yo les enseñé, voy a juntar los pies así. De esta forma, miren. Así. ¿Ok? Entonces, en el piso, juntado así, voy a levantar. Cuando levanto mis glúteos, aprieto los glúteos, pero a la vez también cierro un poco lo que es las piernas, ¿ok? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Perdón, decía que cuando bajo es que junto las piernas y cuando subo es cuando las abro, perdón. Me había equivocado. Ah, sintiendo el dolor en lo que es los glúteos, ¿ok? Y así hago 15. Después, perdón, me estaba equivocando. En la misma posición hago el siguiente. Puedes poner el pie acá o puedes poner el pie de esta forma, con tus manos ahí, ajustando el abdomen, levantas con la fuerza, haces este pie y levantas los glúteos, ¿ok? 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la otra. Toman aire, respiran, estiran este. Ahora, 1, 2. La bajada es lenta. 1, 2, 3. Recuerden mucho apretar lo que son los glúteos. 6, 7, 8, 9. Ah, cansa. 10. Esta es lo que es mi rutina que hago normalmente. Ahora voy a hacer y voy a trabajar lo que son mis brazos. Ahora viene. En esta posición, que es así como de 4, doblo mis rodillas, mis pies, perdón, los doblo así, los cruzo. Y hago lo siguiente, con mis manos acá, así, comienzo a bajar. Vamos a trabajar los tríceps.
Uno. Dos. Si no pueden bajar mucho al principio, no importa. Siempre al principio no se puede mucho más si nunca hemos hecho lo que son ejercicios de brazos. Es siempre mucho más complicado. Así que no pierdan las ganas, mis amores, y vamos y continuemos. Entonces vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dejen caer el peso a los brazos. 8, 9, 10. Pasado eso, vamos a trabajar los tríceps paradas. A ver, creo que tengo que levantar. Entonces el otro es agarrar así. Miren cómo agarro esto. Lo agarro uno abajo acá, otro acá. Si ustedes no tuvieran pesas, lo pueden hacer con la botella. Les voy a enseñar primero con las pesas y vamos a hacer esto. Con los hombros pegados, no así, sino así, vamos a hacer esto. Uno, dos, estiramos todo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Si tuvieran una botella, ejemplo, si tuvieran una botella, igual lo agarran de esta forma, así, lo meten las manos así. Lo agarran y hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedes hacer 10, 15, 20, porque no va a ser con peso. De ahí vamos a pasar a trabajar lo que son nuestros tríceps, nuestros bíceps, diré. Yo agarro lo que es esta misma pesa de lo que usaba. O ustedes pueden agarrar su botella con agua, dos botellas y hacer esto. Uno, ¿no? Así. Uno, dos. O tierra o piedras. Pueden poner cualquier cosa si ustedes no tuvieran y empezar a ejercitarse. En mi caso voy a agarrar esto y hombros hacia atrás para la derecha, el estómago junto. Y vamos a hacer esto. Aquí les voy a enseñar. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo va a ser con la concentración. Ok, mis amores, entonces esta es mi rutina, la que yo hago. Hago 4 series de estos. Mayormente empiezo con lo que es más peso. En mi caso, bueno, ahorita no tengo a mi bebé, pero yo cargo a mi bebé que más o menos pesa ya como 25, 28 libras, algo así, un poquito más que estas pesas. Empiezo con 10 de eso, del peso de mi bebé. Luego, cuando voy bajando el peso, hago 15 veces, luego 20 veces, 25 veces de lo que son las sentadillas. Y luego así para cada ejercicio, pero también disminuyendo lo que es el peso. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Lo que significa... me había olvidado decirles. Por ejemplo, en lo que son los puentes, son lo que estamos echadas y levantamos las piernas, los glúteos en el aire. Ese de ahí lo hago con peso la primera. La segunda lo hago solamente con la liga sin peso. Eso no tiene nada que ver. Sigues haciendo tus 15, tus 20, hasta donde sientas ardor en tus glúteos. Y lo que son los bíceps y los tríceps que también trabajamos, siempre lo mantengo en el mismo peso, o sea, 5 libras, poquito nomás, porque como les digo, yo no quiero músculo de los brazos o no quiero una espalda grande, no me gusta, ¿no? Para mí no me gusta. Entonces simplemente hago para tonificar. Al final del video les voy a enseñar una opción en el cual, si ustedes no pueden hacer así echadas los bíceps, les voy a enseñar una forma que también es muy fácil. Así que ya les dejo con el final del video. Ok, mis amores, llegamos al fin de lo que es este video. Espero que les haya gustado y que pongan en práctica esto. Quiero recalcar que esta serie son 4 series las que yo hago. Recuerden que todo lo que les he mostrado es una sola serie. Descansan y regresan así por la segunda, tercera y cuarta serie. Acabado de hacer sus ejercicios, les recomiendo por favor que tomen un shake de proteína. Traten de comprar una proteína en la cual no tenga muchos carbohidratos. Traten de que más o menos el máximo sea entre 8 y 10, ya exagerando, pero yo creo que si tuviera 4 de carbohidratos sería lo mejor, ya que somos mujeres. Y más o menos
el porcentaje de proteínas más o menos que esté rodeando entre los 20, 25 o 30. Eso es lo ideal que necesitamos nosotros para después de los ejercicios. Incluido a esto, su colágeno, no se olviden de tomar su colágeno, así ustedes no hagan ejercicio, pues necesitan para su piel, para sus huesos, para sus articulaciones. Y recuerden pues que conforme vamos envejeciendo o perdiendo edades, o aumentando edades, mejor dicho, tenemos que tomar nuestro colágeno, ¿ok, mis corazones? Otro más que quería decirles, que tomen agüita. Agua es muy importante porque recuerden que los músculos están basados en agua, ¿ok? Nuestro cuerpo es bastante agua, entonces tenemos que tomar agua también a la vez que nos sentimos un poco saciadas. Y pues nada más, mis corazones, quiero que todo les vaya bien este fin de semana, que aprovechen este fin de semana, disfrútenlo bastante al lado de su familia, de sus amigos, de sus seres más queridos. Aprovechen minuto a minuto, hora por hora, que estén a sus lados. Y nada, pues mis corazones, una vez más, si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Y todos y todos ustedes, pues activen esa campanita para que no se pierdan lo que es el próximo video que vamos a estar poniendo. Y así, pues, puedan ver el próximo tema. Y si ustedes tienen algún tema en el cual ustedes quieren como saber, solo escríbenme abajo en la cajita de en los comentarios. Yo los voy a leer y luego pues estaré muy gustosa haciendo un tema de lo que ustedes me pidan y compartiendo un poco lo que es mi experiencia. Así que mis corazones, ya saben, les deseo todo lo mejor y recuerden dejarme una manito arriba si les gustó. Y gracias pues por el apoyo que me dan aquí en YouTube. Besito para todos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.